Entonces, pues hoy milagrosamente lo encontramos porque hoy descansó. Sí. Pero descansó en teoría porque ese día que descansó en la caña, pues lo utilizó también para apoyar aquí en la construcción de su casita, ¿verdad? Sí, prácticamente cierto. No tuvo descanso. No fue cierto. Solo cambio de trabajo. Sí, ¿verdad? Es cierto. Bueno, don Sebastián, fíjese que pues yo llevé a Tonito al pediatra y pues ahí me le encontraron unos análisis de que Tonito tiene parásitos. Entonces, ¿y cuál es la causa? Es que el agua está contaminada. No solamente eso, don Sebastián. Gracias por prestarme ahí a Tonito, que sigue aprendiendo bastante. No tiene pena, por eso está ahí. Muy bien. Ajá. Ahí está Tonito contento con nosotros. Sí. Estar en esas actividades. Sí, es cierto. Y ahí está contento y aprovechando todo, ¿verdad? Sí, es cierto. Licenciado. Muy bien. Sí. Está bueno, don Sebastián, entonces nos vemos otro día, pues. Bye, licenciado, bye. Feliz tarde. Bueno, pues, ahora vamos aquí en busca de doña Cande. Venimos a dejarle aquí pollito frito, ya que doña Cande se ha portado, pero muy buena gente con nosotros, entonces venimos aquí a traerle pollito frito en agradecimiento. Doña Cande, buena tarde. Doña Cande, ¿cómo está? Bien. ¿Calidad? Sí, muy bien. ¿Y cómo está su mamá y su papá? Pues ahí está. ¿Ya no están enfermitos? No, mi papá ya se le quitó la fiebre. ¿Ya se quitó la fiebre? Quedó con tos. Sí, pues. Ahora mi mamá ahí está. ¿Y su cuñado? Ahí está también. ¿También ya salió de la crisis? Sí. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Muy bien. Pues doña Cande, venimos hoy aquí en agradecimiento de varias cosas, ¿verdad, doña Cande? Usted se ha portado muy buena gente con nosotros. Cuando uno le pide un favor, usted no hace caras ni tampoco pone pretextos de nada, ¿verdad? Entonces, eso se agradece. Sí, y agrado quiere agrado, ¿va, doña Cande? Sí, es don Luis, pues gracias a Dios, Dios me ha dejado. Y aunque malita fue, pero gracias a Dios yo camino y un favor. Yo no puedo decir que no, siempre yo hago el favor, que me piden, que me dicen. Y no solo con ustedes, otras personas me dicen, está bien, yo voy. Y primeramente Dios, y un día antes me dice, yo voy. Muy bien. Porque un favor ante Dios, ¿verdad? Uno puede negar sus manos. Sí. No puede negar hacer un favor. Y si estuviera enfermo, tirar cama aunque quisiera, ¿verdad? Hacer un favor, no puede. No se puede, sí, es cierto. Dios mira, pero gracias a Dios. Exacto. Sí, no puede hacer las cosas. Pues yo estoy muy agradecido con usted, doña Cande, porque pues le he pedido varios favores y usted me los ha hecho sin sí. poner hacer malas caras, como le digo, sí. ni tampoco ponerme pretexto de nada. Pues eso, sí. Y usted sabe que también solo uno no puede hacer todas las cosas, aunque sí, uno quisiera, ahora sí. siempre necesita uno el apoyo de otra persona. Exacto. Y eso se le agradece a usted. Y entonces, como le digo, agrado quiere agrado, ¿verdad? Entonces sí. aquí venimos. Junto a Tonito, a entregarle esto su pollito, bastante pollito frito. Aquí le trajimos de parte del canal. Y aquí venimos porque también doña Cande nos hizo favor ahí con Tonito de las muestras de heces y orina que necesitaba el médico, ¿verdad? Entonces también usted nos hizo favor ahí de ver eso, de coordinar eso también. El agradecimiento por el medicamento que le dio a Marcos, que sí, le dice Mechito, ajá. sobrino de Tonito, ¿verdad? Sí, así y es. Otras cosas más que usted también nos ha hecho favor ahí, doña Cande. Entonces, pues venimos aquí a compartir con usted el día de hoy este pollito frito, doña Cande. Entonces, todo esto es suyo y para su familia, pues, porque no creo que se aguante comérselo todo solo, ¿verdad? Entonces, aquí se lo dejamos, doña Cande. Y si usted quiere comer ya, pues lo comemos. Si no, pues esperamos un momento. Bueno, pues aquí está lo que le trajimos a doña Cande y su familia prácticamente aquí para todos. Y aquí pues doña Cande también ya está almorzando junto a sus nietos. Aquí también alcanzaron la bendición los nietos. Y aquí está doña Cande también disfrutando su pollito frito. También gracias doña Cande por habernos enseñado y nos va a seguir enseñando varias recetas de su sabiduría, ¿va, doña Cande? Así es. Y aquí está también muy bien. Cuando yo vuelva aquí, pues lo vamos a volver a grabar, doña Cande. Sí, así es. Nos gustan sus videos. Y aquí también está Tonito comiendo. Tonito, pues no se llena porque ya estuvo comiendo también con doña Juanita y aquí sigue comiendo, pero eso es bueno. Porque según el médico, pues está bien, dice, de talla y peso. Entonces, que me alegra que Tonito también esté comiendo. Y también los nietos de doña Cande. Aquí sí, entonces, comiendo su pollito frito. También pues este almuercito pues es como agradecimiento a doña Cande porque ella también nos informó sobre el terreno que tiene ahora ya
doña Juanita y José. Entonces también agradecemos a ella, doña Cande, por habernos informado de ese terreno, ya que pues gracias a ella pues logramos hacer el negocio ahí con el propietario ahí. Pues ahora ellos también tienen ahí donde vivir. Se le agradece mucho a toda doña Cande y que tenga buen provecho. Nos vemos a la próxima. Muy bien, que les vaya bien. Bueno, y después de haber almorzado aquí con doña Cande y doña Juana, ahora vamos a seguir con lo que es el informe médico, porque hay que ir a recoger los exámenes y nos dirigimos hacia allá. Y vamos a ver también si la pediatra logra ver de una vez hoy otra vez a Tonito para que mires los informes del laboratorio. ¿Cómo te pareció el almuerzo, Tonito? Bien. ¿Te gustó? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo te parece convivir ahí con Wilson, con doña Juanita? ¿Te gusta convivir con ellos? Sí. ¿Te gusta? ¿Y también con doña Cande? También. También, muy bien. Entonces vamos a ir al médico, acompáñanos por favor, para ver cómo fueron los resultados de Tonito. Nos vamos entonces. Acompáñanos. Smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot.